Ancina mismo, y bueno, como ya es costumbre, siempre nos agarran de conejillos de India, siempre a nosotros nos toca la mala pasada de que nos golpeen aquí, de que tengan las luchadoras y nos apliquen. Nadie, ni una chica, ha venido a darnos unas clasecitas como el día de hoy. Eso, espero que sea una chiquita. Y si no es una chiquita, por lo menos, pues va a venir el profesor, que esperemos que pase. Profesor, espero que pásale, por favor, a Pásale, ver, a ver, a ver. pásale, pásale. Si ya no la vas a aplicar. A ver, mi estimado Juan Carlos, a ver, ¿qué es lo que tienes planeado? Bueno, les vamos a dar una pequeña clase junto con la profesora Elizabeth, que me gustaría que pasara junto Pásale, con profesor. ustedes. Les vamos a montar unos pequeños pasos para que vean que no es tan sencillo bailar. Digo, si los chavos especiales pueden, claro que ustedes están. A lo mejor están bien fuertotes, bien buenotes, pero vamos a ver qué tal bailan. ¿Y la peluca donde sea? La peluca donde les... Bueno, ponérselo. A mí ya me agarro, no se preocupe. A mí yo se lo agarro para que se ponga la peluca. Gracias. Yo se lo agarro. ¿A poco no le gusta mi pelo en pecho? ¿A poco no me doy bien? Bueno, como había dicho, van a ser dos muchachonas. Yo me voy a hacer un ladito para que realmente las dos muchachonas les enseñen a bailar. Ah, sí, a ver, bueno, pues vamos a ver, dejamos micrófonos y entonces, todo a la profesora. Como oye, todo, en el baile primero la percha, la actitud, ¿no? Entonces hay que colocarnos adecuadamente el vestuario. Vamos a tratar de repetir la secuencia evitando lo de la caída, eso no lo vamos a hacer, ¿no? No, no, ya no, había ya salido esa, ya la ya por una razón estuvo bueno, ¿no? Ah, bueno. Pero ahí vieron el profesionalismo de los chavos, que eso es lo importante. Así que bueno, vamos a dar una movidita así de cadera, con las manitas colgando. Oye, desde la vuelta. ¿Cómo? Síganme para ver. Eso es. Está. Moviendo las manitas. Ahí está. No, ahí está bien. Cuando termines de la vuelta, agarras a la chica que tienes. Y vamos a dar unas pataditas. Les contamos cuatro. Y para que no haya margen de error, les vamos a señalar con las manos que bajen. Ah, ok, ya. Ahí quédense. Más abajo. Eso. Hasta abajo. Luego ya nada más nos acompañan hacia adelante, como en actitud de teatro, ahí vueltecita para acá, quebrándose, perfecto, y nos regresamos atrás, y ahí viene la etapa libre, comenzamos, y... Y va con música. ¿Ya lo tenemos? A ver, vamos a permitirles el micrófono de este lado. Ya, a ver, suéltame la música, DJ. Sí, querías, claro, no me quedó. Yo nada más. Tú sabes, maestro, que la cosa es así, movida, yo lo sé, mi vida. Aquí tengo un premio para otro muchacho. Bueno, pues qué padre. A ver, primero respiro, tranquilo. Se me puso hasta rojo. No es posible, mi condición está pésima, ¿eh? Hermanos de Juan Winnie. Ya lo sabíamos. ¿Qué tal la chelita? Eso sí, te preocupa. Lo bueno es que ya me voy a empezar a jugar. Gracias a los muchachos que compraron mi casa. Yo sé que les costó una lana, pero estoy seguro que no los voy a defraudar a mi profe. Muy agradecido. Luego sabrán del próximo grupo que tenemos planeado. Es Conecte Deporte al estilo de merengue. Muy bien. Y aquí nuestros maestros son los que nos van a dar la clase. Efectivamente.
Yo, la verdad, me da mucha comezón con esta cosa. Está música sucia, pero... ¿Ah, sí? ¿Con qué tal está hecho? Mira, pero ver, te dije que está sucia. Pero no me meto ni con amiga, ni con Viridiana, por favor. Están sucias, pero bonitas. A ver, así maquilladas se ven como payasitos de crucero, ¿eh? Sí, está. Es que... Porque ellos no se visten en un espejo, en el cabello. Ahora, a ver, que no te peinaste, Abby. ¿Ves? No, la verdad, qué bueno que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Pásenle, muchachos, pásenle. El mérito es de ellos. El mérito de realmente es de ellos. Un aplauso. La verdad, qué bueno. Y bueno, a ver, pásenle también el micrófono, Abby. Nada más para aclararles. Señores, primero, ¿qué es? ¿Y a dónde quieren llegar con esto del baile? ¿Hasta allá? ¿Hasta allá? Ah, eso es todo. ¿Todo? ¡Las muchachas! ¿Y de qué no han visto a mi maestra? Sí. A ver, ¿quién nos ha apoyado en esto del baile? Mi mamá. Muy bien. ¿Y la señora dónde está? Ahí está. Un aplauso para la mamá, por favor. La verdad es un esfuerzo muy grande, La verdad es un esfuerzo muy grande que los padres de familia acerquen a estas labores a sus hijos y que hagan cosas muy, muy interesantes. Perdónenme, yo ya estoy hablando solo. Que hagan cosas muy interesantes. Y bueno, yo les quiero agradecer a todos ustedes que hayan venido hasta acá, al gobierno del estado, que bueno, también está presente en representación del ingeniero Oscar Valadez. Muchachos, muchas gracias. Viri, Marco. Que nos regalen unas palabras, ¿no? Que regalen unas palabras los muchachos antes de despedirnos. Son cotizadas, no nos las van a regalar, pero nos van a querer cobrar. No se coticen, inviten a la gente a que participen con ustedes, a que practiquen con ustedes, porque bailan bien, pregón. Invítenlos. Señores, y nosotros nos despedimos, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, gracias. Esto es Conecta Deporte. Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos el próximo lunes a las 7 y la repetición a las 5 de la tarde todos los viernes. Recuérdenlo, Conecta Deporte.